Un breve y emotivo tributo para recordar a Pedro Armendáriz Jr. fue el preámbulo que abrió la ceremonia inaugural de la edición número 27 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, un evento que se realizó en el Auditorio Telmex y donde la velada se llenó de grandes personalidades del ámbito cinematográfico. En un recinto abarrotado, el director del festival, Iván Trujillo, fue el encargado de otorgar el Mayagüel de Plata al realizador Gabriel Retes en reconocimiento a una carrera brillante. También Andy García fue reconocido con el homenaje Guadalajara Iberoamericano por su contribución al cine latino. Además, el realizador Mike Lake recibió el homenaje Guadalajara Internacional por su contribución al séptimo arte y para cerrar la velada se proyectó la película Toda una vida.